Hello, you guys. Welcome back to our YouTube channel with Mr. and Mrs. Black. You are tuned back in. So today we decided to do a video where I speak nothing but Spanish to him. He understands a lot of it, but he doesn't really speak it. So let's see how this goes. Okay, so ahorita es las, what time is it? Las tres. Tenemos muchas cosas que hacer hoy. So, vamos a hacer lo primero. Estamos agarrando el company truck de mi mamá para ir a recoger un colchón que necesitamos para nuestro spare room que tenemos. This. ¿Vas a manejar? Sí. You're stupid. Well, anyway, so... I'm sorry, I'm not used to speaking Spanish. I'm saying sí to everything, so, because I don't understand. ¿Me compras un coche nuevo? Nope. Why? Anyway, so, estamos en la casa de mi hermano. Vamos a llevar nuestra ropa que la laven. ¿Necesitas ayuda? Nope, I don't need no help. Where are the keys? Okay, so ahorita seguimos cuando lleguemos a donde vamos. Para ver. Esto es lo que vamos a hacer. Oh, wait. Oh. Okay, so ya subimos todo en la camioneta para ir a dejarlo con la señora que nos lo daba. Aquí está Disney. Dile sola. Hola. Yo siempre le digo a Desmond que él tiene que aprender español para, no sé, como, no sé, para comunicarse con mi abuelita, porque es lo único que no habla mucho inglés o no habla nada de inglés también. Pero él siempre dice que con que él me entienda, él no tiene que aprender a hablar. All right, so. No, you're so, hablando en español, en inglés. So, I don't know what she just said in something about Mexico. I could talk English because I can't speak full fluent Spanish like her. But my idea, the whole point of this game, this challenge, is for me to understand and speak back in Spanish. So I'm speaking back in Spanish to the stuff I know how to say. But if y'all could please tell me in the comments what she's. I know you just said look at the Jeep. All right, but yeah, I'm only responding back to the stuff I know, like something like that, little simple stuff like okay, that. So, te vas a meter a freeway para allá y luego vamos a ir, creo que vamos hacia Oak Cliff. Okay, tenemos que ir por el 30, okay? Huh? Tenemos que ir por el 30. 30? Sí. What about?
Dallas. Vamos hacia Dallas. You can talk to me in English if you want. No. Dice que sigas hacia el 635 sur. Say it again. 635 sur. Okay, aquí vais bien. Here is good. Right here is good. Aquí está bien. All right. Hoy en Dallas está un poquito nublado, entonces fue muy difícil que nos levantáramos a hacer todo eso que tenemos que hacer porque hemos trabajado toda la semana, entonces queríamos descansar hoy y dormir, pero es literalmente el único día que tenemos para hacer cosas, todos los mandados que tenemos que hacer. It's a lot of traffic. ¿Es mucho tráfico? Mucho tráfico. Mucho tráfico. Look at the lights. Well, dice que llegamos en 25 minutos. Look at this, the pasadas. La gente aquí en Dallas no sabe manejar, incluyendo él. Él no sabe manejar, pero yo sí sé manejar. Yo soy experta en manejar. ¿Verdad? What? Tú no sabes manejar, pero yo sí sé manejar. Que tú no sabes manejar, pero yo sí sé manejar. I don't know. Shit. I don't know what you just said. Apenas empezamos el día de que lo estoy hablando y ya se está frustrando. Like, yo sé cuando él se está poniendo de malas porque no me entiende. Okay. Hold on, I'm gonna get this call. Bueno. Okay, so ya mero llegamos. Todavía no nos hemos perdido. Pero porque íbamos como en la autopista. Entonces ahorita ya vamos a entrar a calles. Okay, tienes que salir de la West Border. Okay, I need to see out the rearview mirror. Y'all pray we get there. Nice.
They say it's in Oak Cliff, so we headed over there. We almost close, actually. But, you really need to start talking to me in English, because I'm getting real frustrated. I want to start cussing. But y'all keep watching. Okay. Seguimos en se llama Oak Cliff, aquí en donde vivimos. Bueno, donde vivimos, pero a donde vamos. Y me anda mucho del baño. Muchísimo del baño. Entonces, ahorita le voy a decir que no paremos en un lugar. Hey, me anda del baño. You have to use the restroom? Too bad. We gotta get this mattress. Ya ven cómo me trata y estoy embarazada. No baño today. Pero estoy embarazada. Oh, Canada. You wasn't even gonna tell me. Damn. All right, you guys, we just pulled up to the house. We bagged in, it's real nice. But wait on the man. He about to come out, we about to load this mattress up. Yeah, about to go eat, about to go drop these clothes off. We got a lot coming up. We got a brand new wash and dry. Y'all stay tuned for that. We got a lot coming up. Get a little sprinkle on it. Sprinkle. Oh, there you go, right there. There you go. Okay. Dejen voy a ver qué van a hacer estos. Y a ver por qué. Ahí está viendo. Ok, so ya recogimos el colchón. Es creo que el quinto colchón que le compramos a este señor. Nada más porque siempre los tiene. Y yo digo que los da igual como los venden en el... ¿Cómo se llaman? En donde usualmente alguien compra un colchón. Un mattress store. Yo nunca he ido a comprar. Porque los tiene nuevos. Y es más... Odio ir como a lugares donde venden... muebles o cosas así, porque yo quiero todo. Y donde está el mattress store tienen muchísimos y yo quiero todos. Entonces con él nada más le digo si tiene uno de del tamaño que necesitamos y venimos por él. Entonces no es más conveniente para nosotros comprar de él que ir a un mattress store. ¿Entendieron? So, ya vamos a ir a comer ahorita y ahorita les enseñamos cuando lleguemos allí. Ok, so ya compramos comida. Ahorita vamos a ir a la casa de mi hermano a comer y a que use la camioneta rápido. Y finalmente vamos a no hemos comido todo el día y ya son como las 4 de la tarde. Pero tenemos que apurarnos porque van a ir a hacer... ¿qué van a ir a hacer a la casa, Fe? Say it again. ¿Qué van a ir a hacer a la casa, a nuestra casa? Are we going to go home? Sí, pero ¿para qué tenemos que ir a la casa? What time? No, ¿para qué? ¿Qué van a hacer? When are we going? I don't know. You messing with me, I don't know. Tenemos que ir a la casa porque van a ir a cortar nuestra yarda unos señores. Entonces tenemos que llegar allá a las 6. Estamos como a 20 minutos. So ahorita comemos rápido y le va a ayudar a hacer lo que tienen que hacer y ya después nos vamos a ir a la casa. Y ahorita, en el camino a la casa hay tráfico, ¿verdad? Yeah, it's not that much traffic. No, sí hay tráfico. Well, at 5 is traffic, but right now it's, well, yeah, it's traffic. Sí, tenemos. It's traffic. Okay. Diles qué compramos de comer. What are we eating? We just got some chicken tenders, fries, okra, mashed potatoes. We got some Kool-Aid, special made Kool-Aid from the Asian folks. They made some good Kool-Aid, but we finna eat, go to her brother's. This nigga won't let me over.
básicamente está diciendo todo lo que yo dije ahorita. Ok, so, ahorita les hablo porque me doy la mano. Ahí viene Valentine. Hi, princess. We're doing a vlog. Wow. Say hi. Hey guys, welcome back. And now we're Des and Bunny. It's not Bunny. Yes. We're the only ones that can speak English. She, Vanessa, has to speak to us in Spanish the whole day because that's the challenge. Can you talk to them in Spanish, please? Sí, como estás. Excuse me? Sí, como estás. Bien. ¿Tú? Bien. Bien. Wait, I want you to take it. You go talk to me. Vale, I'm bringing the camera. I have to talk Spanish. You're the only one that has to. No, but then you can have to learn Spanish. No. ¿Sabes español? This, yes. That. This is your challenge. ¿Pero tú sabes español o no? Yeah, but I don't have to. I do not have to. ¿De dónde eres? From Tennessee. Did she talk to you in Spanish? Yeah. Good. Hey, ¿dónde vamos? We're about to head to the house. Okay, diles qué vamos a hacer. Diles qué vamos a hacer. Where did we just leave from? No, ¿para dónde vamos? Where are we going? Ajá. We're going home. ¿Pero para qué? ¿Para qué vamos para la casa? Why are we going home? Ajá. We're going home because we got men working on our house, cutting our grass. And we ain't there to pay them. No había mucho tráfico. So llegamos un poquito rápido. Nos hicimos como... ¿Cuánto nos hicimos de allá para acá? De la casa de Javi para acá. About 15 minutos. Yeah, como 15 minutos. So, ya vamos llegando ahorita. Nos dimos cuenta que todo este vlog estuvimos en el carro, no mucho afuera. Pero es que está muy caliente afuera. Yo no sé cómo le hacer con el teléfono y todo. Yo tengo mucho calor. Mucho calor. Mucho calor. Mucho. I'm so, hot. Ahorita que vamos a la casa, les enseñamos lo que vamos a hacer. Tenemos que ir a Walmart también a comprar unas cosas. Tenemos que ir a Walmart, ¿verdad? We don't need nothing from Walmart. Y necesitamos. Tenemos cosas de Walmart. Me duele mucho, mucho mi cabeza, por eso se me va como que no vamos a ir a Walmart. We're not going to Walmart. Tienes que ir a Walmart. We're going to the casa. We're going home. No. Well, sí vamos a ir a la casa. All right, we might go, yeah. All right. Tenemos que ir a Walmart. O a Target. Hell no. No Target. We definitely not going to Target. Pues yo me veo como que tell them we're definitely not going to Target in Spanish. Dijo que definitivamente sí vamos a ir a Target. We are definitely not going, not definitely going. Damn, you see, she think I don't understand this language, man. I'm telling you, I was born in Mexico. I mean, my first birthday. No, no, no es cierto, no le hagan caso, está mintiendo. Y también dijo que no iba a comprar todos los zapatos que quisiera de tu tarjeta. ¿Verdad? What? ¿Me vas a comprar todo lo que quiera de Target? I'm not about to talk to you about no damn Target, man. We're not going to Target, for real, bro. We'll see. Oh, ya lo veré. Ah, she lost, y'all. Hey, she lost, y'all. No. She lost the challenge. All right, hey, let's go ahead and start back talking in English. No, 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 no. What did you even say?
dije, ya lo veremos. She lost the challenge. She started speaking in English. Nada más dije dos palabras. It was supposed to be for 24 hours. She couldn't last four. She couldn't last 4 hours. No, it was pretty long though. I was really getting irritated by her talking to me. Yeah. In Spanish. Yo sé. But todavía no acaba el día. Apenas son. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Just. No, ¿qué hora es? Es siete. Así, apenas son las siete. Eso todavía tenemos 3 horas antes de que mi cuerpo ya se quiera dormir. Entonces, a ver ahorita qué más hacemos y los traemos con nosotros. Yeah, just go ahead and grab one of those. You talking English now? Oh. All right, I'm gonna grab it. Is that great? Close enough. Hey man, we shopping. It's probably midnight. We finna head to the crib. We gonna end this vlog. We'll see y'all next time. Stay tuned. Next Wednesday, we're dropping another one. He's back down.